Con este sitio tan espectacular, tan bonito, le vamos a dar luz a la ropa deportiva del Córdoba Club de Fútbol para esta temporada. Y claro, tenemos que comenzar con su capitán para ver esa primera equipación del Córdoba que todos estáis esperando. Y por supuesto vamos a presentar a Alfaro, que es el capitán del Córdoba, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bueno, pues me voy a acercar aquí al Capi, que se ha puesto la camiseta. El sitio es espectacular, te gusta, ¿eh? Sí, la verdad que no lo había conocido todavía. Llevo 3 años ya y, bueno, mira, hoy tenía la oportunidad de verlo y de conocerlo, y nunca mejor que la presentación de las camisetas. Y digo yo que con una camiseta tan bonita se meten los goles casi solos, ¿no? Uf, ojalá. Necesito meter mucho, que el año pasado me quedé cortito. ¿Te gusta la camiseta? Sí, la verdad que es preciosa, ¿no? Ojalá nos dé mucha alegría este año. Muchas gracias, Capi. A ti. Pues vamos con la segunda equipación de juego. Sabéis que el Córdoba tiene una sección de fútbol femenino y la modelo en este caso será Rocío Carmona. Un aplauso. Acerco por aquí, Rocío. Me imagino que el peso ya de la camiseta del Córdoba Club de Fútbol, un poquito ya que se nota. Un poquito sí se nota ya. ¿No te la has puesto? ¿Qué has sentido? ¿Por qué? Pues emoción sobre todo. Y ganas de hacer algo por este club. Le decía yo al Faro que se meten casi goles porque las equipaciones son preciosas, son muy bonitas. Me imagino que estarían encantadas todas cuando las habéis visto, ¿no? Sí. A mí, de hecho, me gusta más esta, pero sí por el color, pero este muy bien las dos. Bueno, ¿qué objetivos tenemos para este año? Pues, como ya se sabe, se va a hacer una primera vez y el objetivo es estar en ella. Quedar entre los 4 primeros y subir. Vaya suerte. Gracias. Pues vamos ahora con la tercera equipación de juego. Vamos al equipo de fútbol sala. El Córdoba también tiene su sección de fútbol sala, que dice muchísimo del club, y vamos a aprovechar pues para llamar al capitán, a Manu Leal, para ver cómo ha quedado esa camiseta, que seguro que ha quedado muy bien.
equipación azul os gusta también, porque a mí me encantan las dos. La tercera, a vosotros, a mí también personalmente, ¿a ti te gusta? Bueno, creo que el Córdoba llevaba tiempo que no vestía azul, ha sido una novedad, ¿no? Y tanto la primera, la segunda como la tercera son muy bonitas, y a disfrutarlas y competir, que es lo que estamos todos deseando ya, ¿no? Muchas gracias, suerte. Gracias. Bueno, pues vamos con uno de los salvadores del equipo, uno de los grandes, como Alfaro también, todos son grandes, pero vaya temporadón hizo Pavel la pasada temporada, y nos va a presentar la primera equipación de portero del Córdoba Club de Fútbol. La responsabilidad de la luz, ¿no? Te deslumbra la luz un poquito. ¿Te vienes más para acá o no? Bueno. La responsabilidad del portero, ¿no? Con su camiseta. ¿Qué te parece la camiseta de este año? Es importante que te hagas fuerte. Ya está. Y te trae tu... Bueno, tú no es suerte solo. Tú es sacrificio, esfuerzo, trabajo. Sí, pero sin suerte no hacemos nada. Y va a hacer falta mucha suerte este año para llegar a primera división, decía antes el delegado. Vamos a intentar hacer así, para suerte, como se dice, que para no necesitar mucha suerte. Sí, tenemos que hacer mucho para suerte, solo un poquito. Un poquito. Muy bien. ¿Hablamos polaco? Sí, por supuesto, de toda la vida. Yo nací en Polonia. Vale. Varsovia. Dale. Sí. No. ¿Quieres que le dé a polaco? Si quieres, ¿no? No hablar polaco, no vamos a hablar, nada. Mejor aquí, en español. Nadie entiende ni polaco ni español. Ahora que en polaco no te entiende nadie, puedes decirle algo a la gente sin que se entere nadie. Te puedes meter con alguien si quieres en polaco y no nos enteramos. No me gusta hablar mal. Muchas gracias, Pavel, mucha suerte. Nada. Pues vamos con la segunda. Uy, ha sonado por ahí. Con la segunda equipación de portero. Y en este caso el modelo es Cristian Ramos. Ahora es que se oye, fíjate tú. Falla ahora, luego no. Ya no falla. Así que no venimos aquí. Ahora si falla, nos vamos para allá otra vez. Me gusta a mí más esta camiseta que la otra. Yo no sé si a ti también. Sí, personalmente me gusta más esta segunda que la primera. Personalmente porque me gusta jugar de negro, básicamente. Sí. ¿Y qué te ha dicho Pavel de la camiseta? ¿Que le gusta más o que no? ¿A la habéis hablado? No, le gusta más la que viene ahora, creo yo. Sí. La tercera. Sí. Bueno, de todas formas, mucha responsabilidad, ¿no? Con la camiseta del Córdoba. Yo no sé si eso a ti te pone nervioso o no nervioso. Sí, bueno, el año pasado un poquito más, que era el primero, tenía esa responsabilidad, pero bueno, este año ya lo tiene un poquito más asumido. Pues que haya suerte. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con la equipación que dicen que le gusta más a Pavel. La de tercer portero y
La modelo es Carmen Gordillo. Te veo muy sonriente. No sé si es porque tú tienes la camiseta chula de los tres porteros, ¿eh? Y le estás vacilando un poco a ellos. No sé. ¿Es la más chula para ti o no? Sí, la más chula. Ahí la envidia del... Ese se ríe, Pavel, un poquito. La chula, claro, se la dan a ella. ¿Y qué tal? Bueno, ¿cómo te sientes? Porque me imagino que eso. Hablábamos antes de la responsabilidad de llevar la camiseta del Córdoba para ti, todo esto nuevo, ¿no? Un poquito de nervios, ¿no? Tranquila. Un poco de nervio, pero con muchas ganas de empezar ya. Y a subir. ¿Qué tal los entrenamientos? Estás empezando ya a entrenar, supongo, ¿no? Ya sudando un poquito, ¿no? Porque hace bastante, ¿no? Sí, ya hemos empezado hace 2 semanas y bien. ¿Y los objetivos que os marcáis esta temporada? Subir. Ambicioso, ¿no? Esto. Muchas gracias. Suerte. Bueno, vamos a hacer una foto. Los tenemos ahí todos perfectos para los compañeros gráficos. Venir un poquito más para acá, para que se os vea, porque ahora hay otra parte. Bueno, pues vamos ahora con la ropa de entreno. La ropa de entreno corta y el primer modelo es un chico que está de moda, Andrés Martín. Espérate, Andrés, no te vayas tan rápido. Te veo muy sonriente, te van las cosas fenomenal, ¿eh? Sí, no me puedo quejar. La verdad es que 2 partidos con el primer equipo y 2 goles. Muy contento. Marcando goles. Sí, la verdad es que sí, muy contento y eso, a seguir trabajando. Bueno, ¿una cifra para este año? Eso se le pregunta a todos los delanteros, ya que estás en racha, ¿no? Que no pare. Una cifra que el equipo gane muchos partidos y que no salga. Buen discurso. Pues vamos con la ropa de paseo y tenemos que llamar a Javi Lara, como no podía ser de otra forma, tenía que estar hoy aquí con nosotros. Otro que se quiere ir. No, estaba mirando el guión. Te queda muy bien, ¿eh? Te queda súper bien. ¿Tú te ves tan bien cuando te miras al espejo o no? Hombre, yo me veo bien, pero bueno. Si me dan a elegir, prefiero una de jugar. No, pero muy bonitas, ¿no? También, estas son para viajar y... Ya lo estábamos comentando, que creo que este año pues hemos mejorado, que se ven más bonitas. Vamos a ver. Si acaba bien, hemos empezado bien. Si todo es tan bonito, el año pasado acabó todo fantástico, pues este año igual, ¿no? ¿O qué? Nunca hay que olvidar que somos el Córdoba y sin sufrir no seríamos el Córdoba. Sufrí un poquito entonces, no un poquito, pero un poquito, no tanto como el año pasado, ¿eh? Siempre habrá algún motivo para sufrir, si no es por estar arriba, por abajo, siempre. Bueno, que haya mucha suerte. Muchas gracias.
Pues vamos ahora con la ropa de entreno largo y la modelo es María Avilés. No, tú también, vais todos, ¿eh? Me vais aquí dudando un poco y eso, pero bueno. ¿Qué tal? Como yo le digo lo mismo que a todos, o sea, es que a mí me encanta. A ver si luego el patrocinador se estira y me da una de cada y bueno, me la llevo yo, ¿no? ¿Te gusta? A mí me gusta mucho, está muy chula, toda. Esta además para entrenar, ¿no? Para... Sí, esta de entrenamiento, el chamba de entrenamiento. ¿Y este año qué? Le decía antes a tus compañeras, ¿tú estás concienciada con lo del ascenso? Sí, este año tenemos que quedar entre las cuatro primeras y el año que viene está en primera vez. ¿Y de todas cuál te gusta más? La blanca y verde. La blanca y verde, ¡ole! Bueno, y vamos ahora con el chándal y el modelo es Miguel, jugador del Córdoba Club de Fútbol B. Bueno, Miguel, tú ya vienes, ¿no? El chándal también chulísimo. Este año, bueno, supongo que llevaréis ya entrenando tiempo, con todo este calor. Aquí baja un poquito la temperatura, donde el chándal sí es más apropiado, ¿no? Porque si esto pasa a las 5 de la tarde en la ciudad deportiva, es complicado ponerse el chándal, ¿verdad? Sí. Te lo hubieras puesto hoy. Sí, la verdad que un poquito lo estoy pasando mal con la gente que está de corto, pero bueno, hay que lucirlo y esa es la idea. Sí, hay que lucirlo y ganar, ¿no? Ganar partido. ¿Cómo están las cosas por ahí en el B? Bien. Pues la idea es eso, llevar al equipo filial donde se merece, que es la categoría de segunda B, y nada, y entrenando desde el día 16 a fuerte. Muy bien, pues que haya suerte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues va a cerrar este acto, como no podía ser de otra forma, el presidente del Córdoba Club de Fútbol, don Jesús León. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradeceros la asistencia a la presentación de las equipaciones que lucirán nuestro equipo esta temporada. Y bueno, ya por fin empieza a rodar el balón. En segunda división. En una segunda división que el año pasado, como sabéis, se consiguió un trabajo, después de un trabajo intenso, sufrido, pues se consiguió el objetivo. Este año, como sabéis, pues bueno, después de este verano, con los hechos ocurridos, pues bueno, pues parece que empezamos en una situación también complicada, pero bueno, que la ilusión es la misma. Estamos convencidos de bueno, estamos en una división que se hace complicada, que no vamos a perder nunca los valores que hicieron que el año pasado consiguiéramos el objetivo, que son la humildad, el trabajo, el esfuerzo y sobre todo nunca darnos por vencidos. Vendrán momentos más complicados, otro menos, y sobre todo lo que pido es la unión de todos los que sienten este escudo, esta ciudad, porque aunque parezca redundante, todos unidos pues se consigue. Yo deseando, después del verano, que empiece a rodar el balón, que bueno, con el dichoso límite salarial que ha sido el título a este verano, pues vamos a hacer cosas, ¿eh? Y quién sabe si a estas circunstancias que
que han hecho que el verano sea diferente a lo que todos esperábamos, pues sean el inicio de una temporada que nos haga estar, como siempre, unidos y consiguiendo el objetivo. El objetivo, evidentemente, inicialmente podía ser más ambicioso. Hoy, dada la situación, lo sigue siendo, alcanzar los 50 puntos cuanto antes. Y en función del momento en el que lo consigamos, pues nos plantaremos otras metas. Así que si los conseguimos a principios de abril, pues será que todo va estupendo. Y si no, pues lucharemos de forma incesante para conseguirlos cuanto antes. Lo que sí pido, bueno, que el Arcángel, a partir de este sábado, pues sea nuestro reino, que no se pierda esa magia que yo recuerdo y que supongo que a todos nos quedará para los anales de nuestra historia, el partido del Sporting de Gijón, donde podemos sentir emociones únicas vividas en esta ciudad, y que esa magia que se vivió, pues que no desaparezca, que sea el aliento para empujar a nuestro equipo. Yo empiezo la temporada igual que la terminé, diciendo que y pidiéndole un mensaje a la afición que estén con nuestro equipo, que sean consecuentes con los errores que se cometan en el campo, que cuando se cometa un error, pues que empujen, porque eso hará, y estoy convencido, que salgamos adelante. Y una vez más, este año, pues, como no podía ser de otra forma, necesitamos de la afición, y se necesitará siempre, sea la circunstancia que sea y la que acompañe a nuestro equipo, pero que estoy convencido de que tendremos alegría, de que se empieza a dibujar la nueva historia del Córdoba Club de Fútbol, que a pesar de mucho, y para el pesar de mucho, no me voy a dar por vencido, nunca, y que entre todos juntos lo conseguiremos, ¿eh? Entonces, a mí lo que me gustaría empezar esta temporada con esa imagen del último partido de Liga, donde se demostró y demostramos ante toda España que somos capaces de conseguir algo que nadie se creía lo que se consiguió. Por lo tanto, a mí lo que me gustaría es que eso calase dentro del cordobesismo, calase dentro de la ciudad, y que ese mensaje de no darnos nunca por vencidos, pues sea el lema o una forma de vida para conseguir que el Córdoba esté donde se merezca o esté donde lo llevemos. Pero seguro que si eso lo priorizamos sobre el resto de cosas, seguro que el Córdoba y todos disfrutaremos de verlo en lo más alto posible. Así es que mucho ánimo y a gritar el sábado, a empujar a estos chavales que lo van a dar todo. Tenemos un vestuario fantástico, con un 80% de los mismos que consiguieron el objetivo el año pasado, que vendrán refuerzos, y que entre todos, sobre todo con el vestuario, tenemos un Sandoval que ya conocéis de sobra, que se está dejando también la vida por sacar esto adelante, y transmitiros que para todos los que sienten esto, este escudo, estos colores, transmitiros un mensaje de tranquilidad, que la gente que hay en el club, desde los jugadores hasta el utillero, las limpiadoras, hasta el equipo directivo, los contables, todo el mundo, se está dejando la vida para sacar esto adelante. Así es que muchas gracias, que empieza la liga, que por el bien de todos, que suframos poco y que consigamos los 50 puntos cuanto antes. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que para todos es importante que empiece ya la competición, que se hable un poco de fútbol, porque todos necesitamos que se hable de fútbol, porque ha sido un verano un poco atípico, donde todos hemos tenido un poco la cabeza en sitios donde no la teníamos que tener y ahora pues por fin ya empieza la liga. Bueno, personalmente tú, después de gran parte de la temporada pasada, al final, lo más duro, incluso psicológicamente fuera del equipo, viéndote ahí dentro otra vez para aportar desde el primer minuto, ¿cómo te has visto esta pretemporada y cómo, qué es lo que esperas tú de ti mismo al empezar? Bueno, pues he estado todo el verano, he seguido trabajando con el preparador físico sin parar porque tuve una lesión que ya sabéis que fue bastante problemática y ahora pues por suerte me encuentro bien, ¿no? Yo sé todo lo que he sufrido y ahora pues intentando disfrutar día a día y encontrándome cada vez mejor. ¿Cómo llega el equipo, Javi? Después de una pretemporada rara, ¿cómo llegáis al primer partido? Yo creo que ha sido difícil tras tener el cambio de entrenador, pero bueno, viene una persona que nos conoce, que nosotros lo conocemos a él y yo creo que en los partidos que él ha estado pues se ha visto que tenemos los mecanismos cogidos de la temporada anterior, ¿no? Y tampoco ha hecho mucha falta de trabajar a lo mejor unos conceptos que ya los teníamos porque la mayoría somos el mismo bloque y eso pues, es una ventaja para todos. Ha dicho el presi que van a venir nuevos compañeros, eso es positivo. Hombre, todos los que vengan, mientras más mejor, ¿no? Sabemos que la segunda división es muy larga, que está muy igualada y cuanto más seamos para sumar, mejor. ¿Has visto al Numancia? Sí. Bueno. ¿Qué te dice? ¿Qué te pasa? Bueno, ya sabemos que de la categoría es imposible adivinar nada, ¿no? Ya sabemos que es un bloque también del año pasado que tienen bastantes jugadores y que llega un entrenador que creo que tiene matices diferentes al que tenían anteriormente. Creo que ahora buscarán un poco ser más protagonistas con balón, pero bueno, nosotros yo creo que tenemos que fijarnos en nosotros mismos. Dos partidos seguidos en casa para empezar, buena noticia por lo menos en ese sentido. Sí, pero es diferente, jugar en el Arcángel, por lo menos a nivel personaje, es lo máximo, ¿no? Deseando de vivir ese ambiente y disfrutar de la gente como el año pasado pues se pudo vivir en los últimos meses.